Don Gil, espérate, bueno, tranquilo, dale, vamos a... Bueno, vamos, dame dale, primero, porque... para empezar, nomás deja que aparezcamos en Facebook para calmarme, porque chinga, nada más. Ya estamos, a ver, ya. Dame chévere, güey, porque... Don Gil, nomás estamos... tú tienes, güey. Espérame, estamos empezando, vamos a empezar, dale. Amigos, estamos empezando esta cuarta temporada del podcast. Padre tan padre, hijo... chingada, padre. Güey, yo voy a decir el podcast nomás. No, padre tan padre. Bueno, ya, va. Dale. Estamos empezando esta cuarta temporada de Padre tan Padre. Hijo tan hijo. El podcast. Para toda la gente que nos está viendo en este momento, compartan la transmisión. Tuvimos un retraso, un poquito, nos pusimos un poquito nerviosos, porque como es el primer programa que estamos haciendo aquí en Remex, y también el que está switchando está dormido, mi compadre, el que está switchando. También por ahí, ándale, compadre. Pues sí. Es el primer programa, don Gil. Está comiendo mocos. Es que es el primer programa y en el primer programa todos se ponen nerviosos, no saben ni qué chingados estás haciendo. Nomás nosotros. Dame chévere, güey. Nomás tú tienes. A ver, don Gil, póngale ahí. A ver. Espérate, no, así no se hace. A ver, déjame le enseño, don Gil. Pues sí, estoy en que lavar. Déjame le enseño, don Gil, a poner la cerveza en un tarro. No, no vas a tomar el pinche la yarda. ¿Cómo ve, don Gil? ¿Cómo ve este nuevo formato? Ándele, le estoy sirviendo para que usted... Gracias. Queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando el día... Bueno, que nos está viendo. Viendo. Bueno, está, viendo, hable, no? hable usted. Dale, güey. No, hable usted, usted es el que va a hablar. Estamos esperando. Vete la verga. Sí, estamos muy contentos de estar aquí en el podcast. Don Gil, relájese, don Gil. Está enojado. Estoy bien, güey. Está enojado, ¿qué le pasa? Estoy nervioso porque... ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Yo no sé, güey. La producción. Es de producción. Póngase el tiro de producción, porque después... Póngase reatas. Después empezamos, fíjate, cuarta temporada, don Gil, y estaba yo así, bien concentrado, dije, ¿de qué vamos a hablar? Que la chingada. Y pues nada, pero bueno, lo bueno es que ya estamos al aire, la gente nos está viendo, mira, vamos a ver, tenemos 200 personas que ya nos están viendo. Que se junten más, porque si no, pues... Espérate, don Gil, tranquilo, esto apenas está... Se está cocinando. A ver, la gente de Switcher, ¿dónde estamos, hombre, ya? ¿Dónde está la gente? Ándale, compadre. ¿Te gusta brillar mucho, verdad, güey? No, o sea, para que vean. Nomás que si no les digo, haz de cuenta que andan allá en su rollo. Por fin, ya funcionó. Estamos muy contentos, don Gil. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos a tomar, para que la gente se divierta en esta cuarta temporada del podcast, don Gil. Yo lo más le quiero decir, también ahí se pueden cerrar la ventana por ahí porque se escucha ahí todo lo que están discutiendo ahí arriba también, ahí toda la racita. Don Gil, ¿qué? Usted trae algunos temas, usted me dijo, no, que traigo algunos pinches temas para este... Traigo un tema de que algo que me pasó, güey. ¿Qué le pasó, don Gil? Ya ves que últimamente ando de la pinche cintura como que me duele, güey, y lo me dice un vato. Don Gil, espérate. ¿Eh? Vamos a hablar de ese tema, de su cintura, don Gil. Yo siempre le he dicho, don Gil, usted debe de cuidar su cintura, don Gil. Usted sube al escenario, sube a cantar. Y los últimos meses lo he visto un poco así, medio cuchón. ¿Cómo se dice cucho? ¿Sí se cucho? Cucho, así le dicen allá en Colombia a los viejitos, el cucho. Bueno, no, se ve un poco... Cucho, a ver. Porque le da la cintura, pero el problema radica, don Gil, es de que yo le he dicho, deje de trabajar en cosas que ya no tiene que hacer. Eso vale madre, güey. Bueno, ya me dieron la pinche receta, güey. Bueno, lájala. Haz cuenta, me dijo un mato, no, échate mecos de gallo. ¡Ah, cállate! ¿Ese qué? ¿Eso que tiene que ver? Sí, güey. Sí, es que se unta, úntate, dijo. Pero dije yo... ¿Pero cómo es eso, don Gil? Yo pero pinches gallos ni riata tienen, güey. ¿Tú le has visto la riata a un gallo? ¿Por dónde va a echar eso? Don Gil, ¿eh? Estamos entrando apenas a la cuarta temporada y ya empezó con obscenidad. Por eso, güey. Desde el primer momento. Pero date cuenta, si tú tienes... ¿Has visto cuando comes pollo? ¿A poco le ves ahí? Ya cuando come pollo... No tiene nada, güey. Por eso tampoco tiene manos, pues si no, ¿cómo le va a hacer? Para hacerse una espérate, una es un gallo, don Gil. No tiene, ellos tienen alas. No, ellos alas no tienen manos. Pero, ¿y luego cómo se reproducen, güey? Es que usted no ha visto que los gallos... Se suben arriba de las gallinas, ¿se ha visto? ¿Pero a qué chingos se suben? Pues, ¿cómo que a qué se suben, don Gil? ¿Las agarran acá de la greña, haz de cuenta? No, de la cresta. De lo que sea, pero haz de cuenta que... Por eso, pero... Y luego después me puse a investigar, güey, y no tienen eso, tienen una chingada que se llama cloaca. Cloaca no es una así donde echas así de como el resumidero, no es esa. No, esa es otra cosa de cloaca, pero la cloaca esa es de se juntan los dos fundillos. O la que te avientas en la mañana, la cloaca. Es el, pero se juntan los dos acá. ¿De qué, don Gil? ¿De qué estamos hablando? Los fundillos del gallo. No, pero don Gil,
No sea tan obsceno. Bueno, ya son las 9. ¿Un fundillo qué es? ¿Un fundillo? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué quiere decir eso? Es el fundillo. ¿Eso qué tiene que ver? Que está en el fondo. Está en el fondo, acá para atrás. Bueno, ¿quién le dijo eso? ¿Quién fue el yo, individuo? Yo estuve investigando porque el vato ese me dijo, no, que échate esa chingadera. Y luego, no es obsceno, güey, porque hay hasta lugares que se llaman el meco, güey. Sí, güey, allá por el Naranjo, San Luis Potosí, hay un lugar, vas así en la carretera y lo dice, el meco. O sea, oye, allá, no vio. 3 kilómetros, oye, padre, al meco. Espérate, también hay niños que les dicen así, porque estaba viendo un meme que estaba un vato así en el cine con su amante y con un niño, y luego llega la esposa acá grabándolas. ¿Pero qué clase de amante? ¿Era hombre o mujer? O sea, está un señor con su amante, una mujer. Una mujer, ah, porque ahorita... Tranquilo, aquí, déjame le explico, lados. ¿Le puedo decir? Sí, güey. Bueno, entonces llega y lo das de cuenta que la señora los tuerce ahí en el VIP, más gacho. Que este puto la trae al VIP, en el cine VIP. Acá. No, das de cuenta que llega la señora y luego le dice al señor, así te quiere agarrar, mira, con esta vieja y este meco que y era un niño. Sí. También le dicen así, don Key. ¿Por qué se expresan así tan malo de los bebés? Por la mera verdad, sí viene siendo eso, pero... Pues sí, ya sé, pero ¿qué culpa tiene el niño? Antes de que naciera, sí era. Bueno, a lo que voy es de que no tenía nada que ver que... Lo que estaba diciendo usted con algún lugar, algún poblado, lo que yo estoy diciendo no tiene sentido. ¿Por qué estamos hablando de esto, don Gil? No, por el ¿por vato, qué? ¿Por qué el primer tema, después de la cuarta temporada, empieza con un tema de un gallo? El vato que me dijo, güey, que inventara esa madre. ¿Pero por qué de un gallo? ¿Por qué está hablando de un pinche gallo? Es lo que le dije. Yo le dije, pues los gallos no tienen ni riata, güey. Es más, ni huevos. Tienen más huevos las gallinas, güey. Espérate, pero ¿por qué? O sea, usted sabe, usted le ha escudriñado ahí o qué. Sí. A los gallos. ¿A poco cuando te comes un pinche pollo, ¿dónde pero le Ah, pero ya cuando, güey, ya cuando ya te yo comes... Yo me como la colita, güey, no, a lo mejor ahí está la cloaca. Cuando ¿no? te comes el pollo ya está mutilado, a chingar su madre. O sea, ahorita ya no, ya ¿sí no sabía? Voy a... sabía? Ya no voy a ser tan obsceno porque voy a decir, vete a la cloaca. En vez de vete a la cloaca. Oye, ¿usted sabía que fíjate cómo está el peo ahorita de la industria automotriz? ¿Cómo? No. De la industria, ¿cómo se dice? Alimenticia. De que ahorita ya, por ejemplo, mi compadre, el de Switcher, te encargo, compadre, ahí que nos hagas. No te quiero estar diciendo, ¿ah? ¿Eh? Mira, ándale, compadre, ¿qué te cuesta, ¿eh? Perdón, así somos de gorroso. Vean los otros podcasts, así traemos a los de la producción, para que anden bien, bien despiertos, ¿ah? Bien reatas. Oye, bueno, entonces usted haz de cuenta que ahorita ya, por ejemplo, los del pinche Kentucky, ya les llegan un chingo de pollos, don Gil, y sin cabeza los pollos. Ya no, ellos no tienen así como las señoras que le mochaban la chompa pero a los la pollos. Pero la cabeza... Ya llegan los pinches... La cabeza, no, agua. No, ya, espérate. La cabeza no se come, güey. Por eso. Pero ya nacen sin chompa. Ay, menos mames. Sí. Mira cómo caminan, güey. Sin chompa, ¿cómo pues caminan? Pues es que no, es que ellos nomás están hechos para que te los comas, aguas. Te los comas tochos. Sí. Espérate. No puede ser, güey. Sí, ¿cómo chingas que no? Un pinche pollo para poder que lo mates tiene que estar vivo, güey, no mames. ¿Y cómo va a vivir sin cabeza? A lo mejor no, el pero nada, desde que... La verdad, a lo mejor sí me chancharon, ¿verdad? A lo mejor no es cierto. Pero sí, dicen que ya, de cuenta, ya nacen grandes. O sea, ya llegan así como que... ¿Se ha visto ya no sale el pollito que lo pintas de amarillo. ¿Se ha visto una película? Lo pintas de rosa y de ¿Se rojo? ¿Se ha visto una película, don Gil, que se llama La Isla? No la del sí, tesoro, la isla donde... Se me hace que sí, pero no me acuerdo ahorita, güey. Que están bajo tierra y que cada persona paga una feria por tener su clon. Y tú se das cuenta, te enfermas de no sé, del corazón. Y ahí le quitas el pinche del corazón. El corazón al clon. A un clon. Pero, espérate. ¿El clon quiere que no sienta el clon? Por eso la película dice que sí, eso vale verga. O sea, yo lo que le estoy diciendo es que ya cuando está ahí y nacen así chingonzotes, o sea, no nacen de bebé y se van creciendo, ¿no? Ya nacen de así putazo. Así los pollos esos que dices tú. ¿Haz de cuenta entonces? Pero esos sí tienen chompa. Ah, sí, tienen todo. O sea, pero yo digo, pero estaba yo leyendo... Pero dice imagínate que donde el pinche clon se revele, güey. En la película sí pasa, don Gil. Ah, sí. Se revela y después se salen de esa pinche, de ese búnker, es un búnker... Y andan haciendo un desmadre hasta que encuentran a sus dobles, o sea, a los... Y los empiezan a quitar el riñón y la chica. No, necesita verla, mejor véala para que vea de qué se trata. O sea, pero bueno, de eso se trata, Bueno, y se va a comer ese pedo. ¿Qué se va a comer? Lo del gallo. No se iba a comer, se iba a untar, güey. Nomás a mí iba a untar en la cintura, güey, porque me duele la cintura. Pero también es que es puro pedo, güey, porque ¿de dónde agarro eso, güey? ¿De dónde los pesco? Aguas. Eso sí, a lo mejor necesitarías preguntar bien.
¿De qué se trata? Yo creo que el vato te timó, don Gil. Eso es lo más probable, es que fuiste timado. Yo creo timado. Sí, porque... Pero como quiera, ya anda toda madre, güey, la pinche cintura. Ya se ve bien. Sí, ya no chido, ya. Oye, ¿sabes qué me estaba haciendo mal, güey? ¿Qué? La pinche pastillita. Ah, ¿cuál pastillita, don Gil? Esa es la de... La del azul, güey. A ver, vamos a hacer una pregunta nada más técnica. ¿Está todo bien en la transmisión? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Se está cortando la transmisión? A ver, producción. No, hombre, producción, me están quedando bien mal, hombre, chinga. Voy a pasar este reporte mañana mismo. Bueno, don Gil, seguimos adelante con más música, le iba a decir. Ya estamos escuchándonos bien. ¿Estamos bien? A ver, producción, por favor, producción. Échense una pinche agua en la cabeza, aguas. Oye, don Gil, hablando de todo eso, ¿cómo ve? A toda la gente, pónganos en sus comentarios. A ver, vamos ahorita a pedir, a ver si, porque pedimos que se vieran los comentarios, a ver si es posible. A ver si está viendo bien todo el pedo. Lo que sí, don Gil, ¿cómo ve el modelito que tiene aquí, mire? Está con madre, güey. Traemos, como yo le dije a don Gil, tenemos que tener un límite de qué tomar, don Gil. Dije, son 88 onzas, es lo que vamos a poner. Es una yarda, güey. Ya lo sé, don Gil. Yarda. Bueno, son 88 onzas. Entonces, se supone que de aquí a que se acabe el podcast tenemos que acabar con eso. ¿Usted cree que se pueda? Fácil. Nomás que no se vaya a poner pedo, don Gil. Eso quién sabe. Estamos muy contentos, amigos, la verdad, de volver a hacer este podcast, esperando que toda la gente se divierta. Twitcher. Se divierta. No, hombre, esta producción y todo, necesitamos jalarle las orejas a esta producción, ¿eh? Dice. Oye, estamos... Don Gil, mándele saludos a toda la gente de Estados Unidos, que ya estamos yendo a Estados Unidos a trabajar, para que sepa la raza. Don a toda la gente de Estados Unidos, pues ya tenemos varias fechas para allá. Y vamos a estar el 5, el 6 y el 7 de abril allá por ¿cómo se llama? Fort Worth. Y no me acuerdo cuáles otras dos partes, ¿verdad? Y también vamos a estar el 12 de abril allá en Houston, Texas, para toda la gente de allá de... Houston, vamos a estar ahí en el Regio, en Houston, Texas, aquí, el día 12 de abril. Aquí, en Houston, yo pensé que aquí por, ya ves que así se llama, aquí por Revolución, que hay un colegio que se llama el Regio. Ah, fíjate que te voy a, country, güey. Déjame te cuento, te voy a contar una anécdota, don Gil. Me pone nervioso por aquel lado, porque me ponen así como que no está... Esto todo está bien, mami. No me ponga nervioso, mami. Pónganse. Nos distraen a la chingada cuando están así platicando, porque piensa uno que no se está oyendo el pedo aquí. Sí. Bueno, le iba a contar que hace muchos años, don Gil, cuando... Fíjate, estos son... ¿Cómo cuántos? ¿Cuántos años son un chingo? Un chingo son como 1,000 años, güey. ¿1,000 años? No, bueno, no tantos. Estamos hablando de hace como 20 años, don Gil. Con 20 años, cuando yo iba a entrar al grupo Los Reyes del Camino, tengo una tía, que era mi tía Mari, y haz de cuenta que... ¿Mi hermana? Sí, su hermana. Entonces haz de cuenta que me dice, haz de cuenta, oye, pues, para que Tito entre, yo había salido de la secu, dijo, para que entre aquí a la prepa, en el Regio Country. Entonces haz de cuenta que dije yo, pues, órale. Y me llevó ahí a ver las instalaciones y vi todo el rollo y dije, ah, está chido, pero era mucha raza muy fresilla y pues yo no, la verdad, yo pues, ¿para qué te digo? Venimos de barrio, ya sabes, ¿no, Gil? Entonces, como que... directo desde Sierra. Entonces, como que yo dije, traigo mucho cotorreo, traigo otro cotorreo, pero como que dije, pues vamos a ver, a lo mejor aquí me mezclo aquí con la raza fresilla de por acá, ¿no? Porque había pura raza medio fresona. Pero tenías que pasar un examen de admisión, ¿no, Gil? Y luego me acuerdo que mi tía me mandó como la guía. ¿Una solicitud o algo? No, una guía, o sea, para estudiar para el examen de admisión. Entonces me mandó la guía del examen de admisión y pues yo sí estudié, pero me hacía pendejo, pues yo andaba, ya habíamos grabado. ¿No batallabas, verdad? No batallé nada. Además, todavía no batallo. Entonces el pedo fue ahí que dije yo, pues ya era cuando ya había grabado yo la estrellita y todo. Dije yo, que no, es que si me meto a este pedo, después la música va a estar cabrón, no se va a poder, o sea, no va a haber tiempo de que yo pueda... No va a haber chance. Pues no vayas a creer que estaba toda la guía y luego dije yo, ah, y la leí todas dos, tres veces, dije, como quiera me la voy a aprender y la chingada. Pues no fui al examen, don Gil.
y me sabía nomás todas las preguntas, pero las pinches respuestas no me acordaba. No, te lo juro, nomás las preguntas. Si, ah, chinga, sí me acuerdo de esta pregunta. Y decía, ah, su puta madre, ¿cuál es la respuesta? Porque como que antes sabía la respuesta, güey. Las respuestas, te lo juro que las respuestas no les puse atención a las respuestas, nomás a las preguntas. Y me acordaba de todas las pinches preguntas. Y pues se da cuenta que, pues ya, luego tú me llevaste, lo fuimos a ver el pinche examen de admisión y en él, haz de cuenta, pues no pasé. No pasaste. Ya ni con ayuda, porque me ven a cada una pinche acá subrayada. Pero ¿cómo chingados ibas nada más a acordarte de las respuestas, digo, de las preguntas, güey, y las respuestas no? Pues así sucedió, don Gil, ¿qué quieres que te diga? Estaba medio cabrón ese pedo. Pues loco, loco, don Gil, ¿qué me quieres contar? ¿Qué quieres contar? Porque yo te vi ahorita que estaba así de que... Estaba Don Gil así con una hojita y... No, es que te tengo una hoja, pero... Don Gil, ¿qué quieres contar? Son como... Cuenta lo que quieras, hombre. Mira, es de un pájaro, güey. ¿Cuál pájaro, Don Gil? Un pajarito que iba volando, güey. ¿Por dónde? Iba volando un pajarito, güey. ¿Por dónde, Don Gil? Iba para allá, iba hacia el sur en el tiempo de frío, de amar. ¿Para dónde es el sur? A ver, ¿cómo estamos? ¿Para dónde es el sur? Ay, para la verga, ahorita no sé. Pero haz de cuenta, iba volando. ¿El norte? Y se congeló. El norte, espérate, el norte es para el polo norte, me imagino, ¿no? Pues claro, güey, ni modo que el polo norte esté en el polo sur, güey. Pues entonces el norte está para Estados Unidos. Ah, ya está el norte. Y el sur está para México, ¿no? No, porque viste ese piporro, ¿verdad? Que me voy para el norte. No, pero es que tiene, esa es la lógica, bueno, y la haga. Haz de cuenta, iba un pajarito volando, güey, así. Y era un tiempo de frío, de madre, y se congeló, güey. ¿Dónde? Se congeló en el aire y se cayó la chingada. O sea, iba volando y se congeló. Se congeló y se cayó, güey, a la chingada y cayó así en el suelo. Sí. Y luego llegó una pinche vaca y pensaba que estaba muerto el pinche pajarito y le echó, se cagó la vaca, güey. ¿Cómo, don Gino? Se cagó la vaca, la vaca se cagó arriba del pájaro, güey. ¿Y leja? Y pues el pajarillo... En vez de... Estaba muerto y revivió con el calor de la caca de la vaca, güey. Pero después empezó a cantar el pajarito así entre la pinche mierda ahí. Entonces, A ver, vamos, ¿qué pasó, compadre? Ah, los saludos ahorita les decimos a qué horas, ahorita le mando saludos a la Rosita. Lo que quiero saber es... ¿De qué está hablando? Porque no sé ni de qué chingada está hablando. Pues es un pinche cuento, güey. Ah, yo pensé que era real. Dije, no, chingada, ¿cuándo va a pasar eso, don Gil? Bueno, chica, güey, era un pinche pájaro que vaya y que se congele y que se caiga. Ah, que se vaya para Alaska y vale burger. Es una, ¿cómo se llama? Es una pinche parábola, güey. ¿Te acuerdas de la pinche película El Día Después de Mañana que iban en un helicóptero? Para sacar una pinche moraleja, güey. Eso es. Por eso, pero yo pensé que era real lo que estabas contando. No mames, cuando ves un pinche pájaro que vaya y que se congele, güey. Bueno, léjale. Es puro pedo. Entonces, cuéntate. Se cayó en la pinche mierda de la vaca, güey. ¿Por qué la mierda? ¿Por qué no dices popó? No, se cayó. ¿Por qué no dices estiércol? Espérate, güey, se cayó ahí nada más y luego la pinche vaca pasó y le echó un chingo de mierda, se cagó. Y con eso... ¿Se descongeló? Bueno, pues agua calientita la caca, güey. Y se descongeló. Y se descongeló. ¿Pero por qué hablas de pura caca? Espérate, güey, pues... ¿Eh? Entonces, ¿qué hizo la vaca, güey? Bueno, que le ha echado leche. A lo mejor, le dijo mu, la verga. No le echó leche, se cagó ahí arriba el pájaro. Y luego das de cuenta que ya estaba el pinche pajarillo, pues revivió, güey, se descongeló con el calor. Sí. Y empezó cante y cante, pero andaba un pinche gato, güey. Andaba un gato ¿No ahí. ¿No era leono? No era leono, pinche leono. El leono come puras pinches croquetas, güey. Ah, no, puras whiskas. Entonces das de cuenta que vio al pajarito y lo agarró y se lo comió. ¿Y qué fue eso? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Pues la moraleja es nada más es eso, güey. ¿Cuál? Que no todo el que te echa mierda es tu enemigo y no todo el que te salva es tu amigo. O sea, porque la pinche vaca le echó mierda y lo salvó. Y lo alivianó y luego el pinche gato se la comió toda. ¿Pero por qué? ¿Pero a poco el gato le había... ¿En qué le ayudó el gato? El gato nomás se lo chingó. ¿En qué le ayudó el gato? ¿Eh? ¿El gato en qué lo ayudó al pajarito? Pues lo ayudó a que salir de la caca, güey. ¿Pero cómo? Pues lo sacó de la mierda. Ah, lo sacó y luego lo sacudió y luego se lo comió. O se lo comió todo enmierdado. No, se lo comió con tajicuache. El gato que le cuenta mejor, güey. Pero así es, güey. No todo el que te echa mierda es tu enemigo. Yo digo... Aunque sí es cierto, no todo el que te echa mierda es tu enemigo. Porque haz de cuenta nosotros nos echan mierda los haters.
¿Cuál? Haters. Y no son nuestros enemigos, porque haters, por ellos también subimos a más visitas y la verdad. Usted dice, usted... Yo lo que opino, don Gil, es de que lo que acaba de usted de hablar no tiene sentido. Para ti, güey, yo sí le agarré sentido. ¿Le agarró un sentido? Vamos a ver los comentarios, a ver si no le agarró nadie sentido. A ver, vamos a mandar ahí unos 2, 3 saluditos para la raza que nos está observando el día de hoy. No, va a estar bien cabrón, güey, no alcanzo a ver hasta allá. Hola. Buenas noches. Nada más veo hola. A ver, hola, aquí. Buenas noches. Qué gusto volver a los podcasts. Me encantan, Tito, te mando un beso. Bueno, que la gente nos diga también qué le parece esta nueva temporada. Es el primer programa, agarran la onda, andamos descanchados. Ahorita empezó a fallar todo el pedo, gracias a Dios. Qué bueno verlos otra vez, dice bueno. Yali, puras H's. Si no, ¿no se puede poner un poquito más grande los... Aguas. Los ¿cómo se llama? Los... Las letras. Las letras, estaría con madre para poder ver desde aquí. No las yo llego, sí, yo sí las llego con los lentes. Está muy lejos este pedo, don Gil. Oye, Gil, estaba viendo, fíjate que me salió... ¿Qué? ¿Te acuerdas? Un chipote. No. Fui al cine, don Gil, a ver una película. Te quiero preguntar algo. Sí. Es que dije yo, estuvo muy mamona la pinche película, don Gil, porque haz de cuenta que te voy a decir de qué se trata y tú me vas a decir cómo le harías tú para salvarte. Porque se mamaron, o sea, es algo muy cabrón. De cuenta que se sube en un avión ahí una raza, ¿no? Pues el pinche avión se empieza a caer, don Gil, y pues se cae el avión, se abre el avión así de en medio, se abre así, no me acuerdo cómo se llama. Pero del medio así, por la mitad así, no, se le hace un agujero, don Gil. Un agujero así, negro. En el fuselaje del avión, se hace un pinche agujero. Entonces, de cuenta que cae en el mar, don Gil, y acuatiza el vato, bien verga, el piloto, pero acuatiza, entonces ya acuatiza. Así se dice acuatiza, güey. Sí, acuatizar, así se llama, así se dice. Es lo mismo que aterrizar, pero en la tierra. Pero acá es agua. ¿Qué agua? Es agua. Porque ¿sabe qué es agua? Agua es un color, ¿no? No, agua es agua. Ah, así dice un vato agua, y por eso pusieron agua, ¿sabía eso? ¿Y qué es agua? Pues agua es agua. Agua es agua. Bueno, el pinche avión llegó ahí al mar. ¿Qué es agua? El avión llegó ahí al mar y luego se empezó a hundir, don Gil, el pinche avión en el mar. Y luego, pues ya sabes que en el pinche mar... Pero es que en el mar la vida es más sabrosa, güey. Sí, está bien. Y te das cuenta que se empezó a hundir el avión, don Gil. Y pues tú sabes que el avión cuando se hunde, haz de cuenta que abajo del mar es como... ¿Sí sabías que aquí antes era mar? Aquí, donde estaba toda la Huasteca y esas montañas estaban debajo del mar y la verga. ¿Sabías eso? Nah, no has ido allá a las Grutas de García, que por cierto, déjame te digo, fui a las Grutas de García y no jala el pinche teleférico. Y luego le digo, oye, güey. ¿Y qué pedo? ¿Por qué no jala? Dice, no, tiene como 3 años, no han traído un cable. Le dije, ajá, viene a gatas el pinche cable, güey. Tenía 3 años cable. De no. ¿De qué es el cable o qué, güey? Pues un pinche cable donde yo creo que es como... Es un cable de gruesote, aguas. Es donde el pinche, ¿cómo se le dice a esa madre? El teleférico, el carrito. El carrito, yo creo que ese es donde se desliza. Donde se desliza. Bueno, total, sabías que quiere más. Entonces pasó, entonces en la película, sí, se los reventó, yo creo, aguas. Entonces en la película es lo mismo, que están así, se baja el avión, y entonces se hunde, don Gil, y le das cuenta que está una pinche montaña, haz de cuenta que estamos debajo del mar aquí, y luego la pinche montaña se queda arriba del Cerro La Silla, pero se queda en la mera pinche orillita así, como a punto de irse a la verga hasta abajo, ¿no? Entonces de cuenta que se queda ahí, y resulta que a mero atrás del avión, están debajo del agua ahorita. Pero y luego, ¿dónde estaba el pinche cerro, güey? El cerro estaba debajo del agua. El cerro también estaba, o sea, era una ciudad que se había hundido, ¿o qué? Te estoy diciendo que en el mar también hay montañas, entonces tú caes en el pinche mar y también hay acantilados, pero están debajo del agua. Es como, por eso te dije que la Huasteca estaban abajo del agua, todo este pedo. Ya veían acá el cerro. Estaban así, ¿no? Y a cámara atrás del avión se salvaron una viejita, su nieta, el abuelo, se lo llevó a la verga, el abuelo. El más pendejo. No, pues. Y luego también estaban una pareja y la chingada, así como unos 6. Y se quedaron acá con un detective y la chingada. Entonces, estando mero atrás, don Gil. ¿Cuál detective, güey? ¿Era un asesinato o qué? ¿Cómo que era un puto guarura de una de las viejas, porque una de las viejas era hija de un gobernador, un pedo así. Ah, o sea, guardaespaldas. Bueno, total, y ese puto acá de repente, total, que quedó el avión así, don Gil, en picada. Entonces, mero atrás... Según chincharon en la película, que se hizo como un,
una burbuja de aire. Entonces, te quedas debajo del mar y se hace una burbuja. Entonces, puedes estar respirando ahí abajo del mar, no hay pedo. Ah, no mames. Eso dijeron en la película, no sé si sea verdad. Digo, también se me hizo muy mamón. Pero bueno, resulta que estaban ahí y luego todavía que estaban así casi cayéndose el acantilado, había un chingo de tiburones, don Gil. Y luego se empezaron a meter los tiburones al avión y se empezaron a comer a todos. Sí, pero acá vivos. No, muertos y la chingada, y te se comieron a varios vivos. El pinche pedo fue que... Ni los guisaron. El pedo fue que ya cuando estaba viendo la película así en el cine, dije, vergas, ¿y cómo se van a escapar? Porque ya se tienen que escapar, no creo que se vayan a morir y de eso no se puede tratar la película. Por eso, ¿y se murieron o no? Espérate. Wey. Te quiero preguntar a ti, ¿tú cómo crees que se pudieran haber escapado? Por ejemplo, si se iban nadando para acá, había un chingo de tiburones comiéndoselos y estaban abajo del agua y luego no había oxígeno. ¿Cómo chingado? ¿Cómo piensas tú que se... y si se salvaron tres? No llegó un pinche... Llegaron unos presos. Pinches buzos y se los comieron los tiburones, a chingar su madre. ¿También a los buzos? Sí. ¿Y ellos cómo se salvaron, güey? Por eso te estoy preguntando, ¿qué se te ocurre? A ver, piénsale. A ver, si estos güeyes iban así. Sí. Y luego para allá había tiburones. ¿Y para acá qué había? Agua y la verga, pero también tiburones. El tiburón está en todos lados. ¿Y para allá? Para todos lados. ¿Y para arriba? 360 grados. Para todos lados. Pinches tiburones andan para donde sea. Nada, se para la chingada. Nada, pues ¿cómo, güey? ¿Cómo le hacían? ¿Por qué? ¿O se fueron arriba de un tiburón? Se aventaron una mamada de MacGyver. Encontraron un pinche de esos de oxígeno, don Gil. Y luego, de cuenta que, y luego resulta que la que salió con, ¿cómo? O sea, la que dijo cómo se iban a salvar fue la niña. Dijo, no, es que yo vi en la escuela que cuando les aventabas burbujas a los tiburones se asustaban. Y hace cuenta que se pusieron esas mamás de que cuando te dan en el avión que te pones así que, ah, si se cae el pinche avión, le abres. Un salvavidas. ¿No? Un salvavidas que te pones en el cuello y salen burbujas. Pues hace cuenta que así, de que salieron así y luego uno de los buzos agarraron un... esa monta que oxígeno y se empezaron a agarrar oxígeno, entonces venían los tiburones y les empezaron a echar burbujas, don Gira, a los pinches tiburones. Pero ¿tú crees que sea cierto? ¿No te metiste ahí en Google a ver si era cierto? Fue pura peda, qué chingado. Pero a lo mejor sí es cierto, güey, que los tiburones se asustan con la... Ah, bueno, que se asusten con las burbujas, a lo mejor sí, ¿verdad? Ahí en Google. Pero bueno, el pinche pedo fue que con burbujas y llegaron hasta arriba y ya los estaban esperando los helicópteros y se salvaron a toda madre. Con madre, güey. Pero fíjate qué mamada, ¿no? Bien por ellos. Pero qué mamada, ¿no? Sí. Es algo muy, muy increíble de que suceda ese tipo de... Es que las películas son puras pinches mamadas, güey. O sea, aunque a veces sí, son cosas que sí... Son cosas del amor. Son ciertas, güey. O sea, sí. Que ellos investigan todo el agasajo de cómo es la onda y por eso inventan cada pendejada y uno ni sabe. ¿Qué más? Es como cuando empezaban a decir que el pinche teléfono y que la chingada, que nadie sabía, el Tintán, que el Temirófono y que la chingada. ¿Esa mamada qué, don Gil? ¿Eh? ¿Esa mamada qué? Así decía Tintán, güey, el Temirófono, donde estaban hablando y veían al otro güey y en ese tiempo decían, nada, pinches mamadas, no sé. ¿Pero qué tiene que ver con lo que yo estoy hablando? Pues son las mismas mamadas, güey, que son mentiras, que tú crees que son mentiras, pero sí es cierto. Ah, don Gil, mira, me regalaron un conejo, don Gil. Y me lo traje, va a ser la pinche mascota, mira, chécate. Está toda madre, mira. Mira. ¿Eh? A ver, ponlo aquí, güey, ponlo aquí. A ver, a ver. Ah, pero voltealo para acá, güey. Ahí está volteando, dale. ¿Ah? Don Gil, ¿te está llevando una zanahoria? ¡Ah! La virgen se cayó. Te hago tan pendejo. Llévate, conejito. No hay una canción que hable de un conejito. Es que... Vamos a... Mira, no, está bien puñetas. Esa es la que dice, tengo un lindo conejito. Quiero darse una María. Mira, está bien, güey. Este se va a caer. Mira. Ah, me estás bien puñetas, conejillo. Oye, ¿cómo le ponemos, don Gil? Había pensado yo en ponerle Blas. Pues ya es que ve un conejo que se llama Blas. Pero ese es un mago, güey. Mira, está bien, güey. A ver, vamos a ponerlo aquí. Mira, quiere chévere, don Gil. Pinche conejito, ¿era? ¿Eh? Aguas con mis lentes, cabrón. Aguas con mis lentes. A ver, vamos a hacerle... Para que se caiga, chingada su madre. Madre. Aguas, conejo, aguas. No, no es tan pendejo, güey. No es tan pendejo. Tiro. No, si está pendejón. Bueno, vamos a chingar a tu madre. Vamos a pagarte un ratito. Bueno, me lo regalaron. No es disco, güey. Échale. No, don Gil, se pone así, don Gil, así. Para que no haga espuma. Pues sí, güey, pues... Fíjate, don Gil. Ya, güey, ya estuvo. ¿Nomás está ahí o qué? Sí. Don Gil, ¿de qué nos quiere platicar? Mandamos unos saludos desde García, Nuevo León. A toda la raza
Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Compartan la transmisión. Nuestro primer programa de esta cuarta temporada lo hicimos aquí en Remex Live. Estamos haciendo este nuevo podcast. Espero que les guste la escenografía. Está hecha con mucho cariño para ustedes. Está con madre que ya estén de regreso. Saludos a Don Gil y a Tito. Santiago Israel dice por ahí. Un saludito para él, para toda la racita que nos está viendo. Compartan, compartan esta transmisión. Vamos a tratar de entretenerlos, Don Gil. Un corrido, Don Gil. ¿Cuál es un corrido, Don Gil? Venía bajando del cerro. ¿Esa se la sabe? Ay, me la mames. Bueno, esa no, güey. No, la que usted quiera. Esa es la de... Agustín bajaba, bajaba caballo. A ver a su amada que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo. Espérate, ¿para qué le cambias el tono? No, güey, es que ahí subió de tono. ¿Ah, sí? A ver, ¿y luego? Sí. Ah, güey, esa no vale verga. En el cuento de uvas mataron al perro. Algo así dice. No, después, no, nada que ver. Me estoy equivocando. Dice, no. Saludos desde Saltillo, Julio Preso. A la verga, usted trajo una pinche libreta. A ver. Con discapacidad visual, no lo veo, pero los escucho y me divierto mucho. Ah, toda madre. Compadre, te recomiendo también que te vayas a Spotify. Busques Padre Tan Padre, Hijo Tan Hijo. Y ahí están todos los podcasts en Spotify audio. Para que nos... Nos escuches, compadrito. Un abrazote para ti. Buenas noches. Saludos de Saltillo, Coahuila. Vamos a estar en Saltillo, Coahuila, Don Gil, muy próximamente. Sí. En la mitotera con... El 4 de mayo con Liberación. Con el grupo Liberación, claro. Y sí. Mr. Chivo. Mr. Chivo. Le hago, Don Gil, a ver, ¿de qué nos quiere hablar? Vamos a dar los saludos, güey. Saludos de Reynosa, Tamaulipas. Lupis, dice aquí Mendoza. Pero háblanos de algo, Don Gil. Quiero que hable de algo. A ver... No, ahorita no traigo cotorreo. Loquito, le dije, vamos a hacer el podcast, quiero que venga con cotorreo, quiero que me venga con algún tema que quiera platicar otra vez, no trae nada de cotorreo. Pues ya dos cosas, güey, que yo saque todo el pedo. Hombre, ¿cuál pedo? Tú, güey. Bueno, vamos a mandar otro saludo dándole a la gente que nos está viendo. Ángel, la verdad. Le voy a decir algo, amigos, yo había cancelado el podcast por eso, porque Don Gil no le echaba ganas. El pinche podcast. A la verga, güey, pues quieres que yo diga todo, güey, a ver, déjame ver qué chingados... Dice, hola hermosos. Ah, te voy a... Hola hermosos, un gran saludo. Gracias. No alcancé a ver. Dice aquí, Eduardo, ¿qué dice? Don Gil, ya no habla como extraterrestre. Dice así, que ya no habla como... Pero es que esa ruca ya pasó de moda, güey. Ahorita hay otro pedo. Ahorita te voy a enseñar, bueno... ¿Qué? Si tú eres bien serio, güey... Dime. Yo te voy a enseñar a que te rías. Ya ver... Haz de cuenta. Oye, fíjate que últimamente, Don Gil, no sé qué me pasa que ando de repente de malas, no sé por qué me levanto así y no me puedo reír, Don Gil. Y yo dije, no. Así eres, dije, por esa verga. Dije. Sí, güey, a veces te pones bien mamecas, ahorita como cuando, no voy a tomar porque voy a andar pedo ahorita ya que empecemos. Y la verga. Eso es cierto, Don Gil, dije, no tomes mucho porque ahorita que empieza el podcast ya andas a andar pedo. ¿Cómo ando? Oye, se me está subiendo, Gil. Llevo pues, dos tardos. Para que veas, güey, pues está caliente la pinche cheva, ya se calentó la brasa. No, es cierto, está bien fría. Bueno, ¿y lo qué ibas a decir? Bueno, te voy a decir. Te voy a enseñar a cómo que te rías a huevo, güey. Mira. A ver, Don Gil. Vas a ir repitiendo lo que yo diga. A ver. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya te reíste, güey. Esta mamada que Don Gil. Espérate, así es. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ya te reíste, güey. No, pero esa mamada que... Así te enseño a reírte, güey. Chinga, chinga. ¿Eso qué, Don Gil? Bueno, vamos a ver ahora cómo... Esa mamada la vi ahí. Entonces, ahora vamos a poner así otra para que te cagues. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, mamá, mamá. Sí. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Aguas, aguas. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Me, 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 me. Me, 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 me. ¿Qué es eso, güey? No mames. Mamá, mamá, memes. No mames. Sí, eso era. ¿Ah? Todo se puede, Don Gil, en esta vida. Ah, nomás usted nomás le causa gracia lo que usted dice, ¿o qué? ¿Eh? Bueno, sí me enojé, güey. Chingue. No tiene gracias a esa mamada, güey, que no mames. Oye, ahorita que venía para acá me salió una pendejada. ¿Sí te acuerdas tú de Kit? ¿Kit? Sí. ¿Kit qué? Kit, el auto increíble, ¿te acuerdas de esa mamada? Sí. Y luego, ¿cómo? Tú. Ah, no, ¿cómo se llamaba el vato? Pac-Man, ¿eh? El vato que lo traía.
Michael, se llama Michael. Ah, Michael, Michael. ¿Y te acuerdas del pinche? ¿Verdad, Jackson, ma? No, ¿te acuerdas del pinche carrito que traía una mamá? Sí, se ve la así. Luz, la luz. Y lo, Michael. Que ya todo lo traen esa pinche mamada, güey. Pero fíjate, cómo, como tú dijiste, cómo nos alcanza la tecnología. Bueno, te digo, Michael, ponte el verga. Cabrón que inventa espérate, todas esas mamadas, güey. Espérate, wey, no, espérate. Es que ya vio. Por ejemplo, futuro. El vato, sí, ¿te acuerdas que el Kit, el auto increíble? El Kit era el carro, don Gil. Sí. Entonces, que hablaba y le decía, Michael, ponte verga, te vienen siguiendo. Y ahorita ya. Y luego ahí no salió un carro ahorita... que tú tenías cuando compraste el primer carro que tenías. Pero, no, pero ahorita la troca que ¿cómo traigo. ¿Cómo se llama ese carro, güey? ¿Phantom o no cómo? No sé, pinche carro estaba bien pata. Y luego. Pero eso, pero hablaba, güey. Pero fíjate que la troquita que traigo en ahorita. En ese tiempo andabas acá tirando cuacha con él pero... y ahorita dices que estaba bien pata, güey. Bueno, pues en esa época, hace 20 años. Pero te digo, ese la troca que compré ahorita, don Gil, de repente te saca un pedote así de que. Aguas. Empieza así de que no. Carriatuda, güey. No, de que lo que estás diciendo está equivocado y que la verga. Ah, pinche camioneta, cuando voy con Tito, güey, haz de cuenta que voy en las pinches maquinitas, güey. Cuando voy contigo en tu camioneta, empieza a hacer unos pinches sonidos como con las maquinitas, güey. Y luego ya me subo a la de usted, aguas. O sea, la camioneta, don Gil, chingada madre. Ese es incesto, güey. Espérate. Don Gil, chingada madre. No, pues no se te hablo, no sea tan obsceno. Oye, don Gil, fíjate nada más. Yo aquí atrás de mí... Aguas. Texas. Tenemos a Texas atrás de mí y atrás de usted tenemos la 57. Aquí no. Tenemos, para los que no sepan, la 66 es la carretera que conecta a todos Estados Unidos. ¿Sabías? No es cierto. No mames. ¿No? ¿Cuál es la 57? No digas pendejadas, güey. No, espérate, don Kit. Espérate. La 57 es la carretera nacional hasta en que se la verga. ¿Es esta la que tienes tú en tu nuca? Aguas. Pero la 66 no sé qué pedo, güey. La 66 también, don Kit. No, pues quién sabe, güey, pero... Yo siempre que me voy para allá, para Texas, me voy por toda la recita, ya estamos yendo a trabajar allá para Houston. Tenemos fecha en Houston, en Fort Worth, en Brownsville. ¿En dónde más, don Gil? En Fort Worth. No me acuerdo las otras. A toda la raza allá, a todos los empresarios y la chingada allá, todos. Háblenos. Ahorita vamos a poner los teléfonos aquí de Remex Music para que hablen, para que separen su fecha para ir para allá. ¿Cuándo vienes a Texas? Los he estado esperando. Ya vamos a Houston, a un lugar que se llama El Regio, el 16 de no sé cuándo, ¿no? No, el 12 de abril. 12 de abril. Vamos al Regio. Bueno, te estaba diciendo eso, que estaba viendo esa serie del Kit, el auto increíble. Estaban con mal antes la serie, ¿verdad? ¿Sí viste? Ese vato después salía en una serie que se llamaba Baywatch, ¿te acuerdas? No. Que salían puras morras, así como te gusta a ti morbosear. ¿No te acuerdas que salían unas morras que salían en la playa así en bikini, que andaban así surfeando y que rescataban gente que se andaba ahogando? Eso no lo veía yo. ¿No la veías tú? Yo veía otras más cachondas todavía. ¿Cuál, don Gil? No andaban acá en traje de seguro, baño. De seguro tú eres de los que te gustaban esas películas de las ficheras y ese pedo, ¿no? De cine Sacha mexicano. Montenegro. ¿Eh? Sacha oye, Montenegro. Se murió hace poquito, don Gil, Sacha... se quedó con toda la herencia de, ¿cómo se llamaba? López Portillo. Pero pues ya, ¿quién se quedaría con los hijos de ella? Me imagino que tuvieron hijos o la chingada, ¿no? No, güey, no. Porque esos güeyes tenían un chingo de herencia, se robaron todo lo que quisieron cuando en su época, don Gil. Hablando de eso, güey, ¿cómo andan chingando, verdad, güey? ¿Quién, don Gil? Echándole al cabecito de algodón, güey. ¿Otra vez, don Gil? Andan ahí, chingue, con esto y con lo otro. ¿Cómo se llama esta muchacha? ¿Esta señora que le van a hacer de candidata? ¿Sheuman o cómo? Claudia Sheinbaum. ¿Usted cree que gane, don Gil? Ella va a ganar, güey. ¿Sí? Ah, es que usted es de los payoleos de la pensión, ¿verdad? Los que le están dando feria. ¿Ah? Pues sí, güey. ¿Cuánto le dan, don Gil? ¿Cuánto le dan? Oye, me acaban de dar 12 bolas, güey. Aguas, goloso. Sí. ¿Eh? Pero yo lo quiero para repartirlo, güey. Aguas. 12,000 bolas, pero ¿por qué, don Gil? Es que por las elecciones y ese pedo. ¿Pero qué, te mexicana? Te juntaron... ¿La selección mexicana o cuál? Te juntaron dos, te dan 6,000 bolas por cada 2 meses. ¿Sí? Y como esto, va a haber las elecciones... Y ya no va a haber pedo de... Se me hace, fíjate, ahorita que vengan las elecciones te van a llegar como unos 20 bolas para que a huevo votes por ellos, ¿no? Yo creo que está bien, ya ves que traían un pedo ahí con el que... Ay, ahora dicen que a los jóvenes, güey, o sea, está diciendo esa la Xochitl o no sé quién chingado está diciendo. Eso nada que ver, don Gil, ese es del PRI. Por eso, güey, pero ellos están diciendo ahora quieren regalar dinero que a los estudiantes, güey,
Que le van a regalar 120 mil bolas. Chinga, chinga. 120 mil pesos, pero le van a dar este... Pesco. 40... No me acuerdo cómo está el pedo, pero le van a dar en tres partes. 40 tal fecha y luego otros 40 acá y se van a hacer 120 bolas. ¿Pero por qué? A cada joven que estudia. ¿Pero qué? Es puro pinche pedo. Al último le van a pura riata, güey. Saludito a toda la raza, no, ahí que está aquí. Haz de cuenta como... Toda la raza que está aquí en la cabina. Que, como López Obrador, ese sí cumple todo el pedo, pero... Saludos a toda la raza chiapaneca desde Tijuana y puro para arriba, compadrito. Claro que sí. Claro que es. Don Gil, ya me está cayendo la cerveza. Don Gil, vamos a cantar una pinche canción porque... Dale. Ya, un corrido. Yo no sé ni... Mire, vamos a hacer algo, Don Gil. Para el próximo podcast, Don Gil, que va a ser el 2, no me vas a salir con lo mismo, Don Gil. ¿De qué? Que no traes temas. Estoy esperando, te di 5 meses para que agarraras un pinche tema y no viniste. Y luego no viniste con la mamá del pollo, que te dijo un vato que te untaras el pollo. Con eso lo único. Pollo, en 5 meses fue el único pinche tema que por encontraste. Eso, güey, pues ¿qué crees que estaba nomás pensando en este pedo, qué? Pues es que. Acaba de empezar este pedo, güey. O sea. ¿Qué tienes, Gil? Tienes que hacerlo. No te lo vas a acabar, güey. Es que, bueno, ese es el primer podcast. Nomás no vas a empezar a chingar con que, no digas tantas mamadas. No, puede decir lo que usted quiera, más cuéntese un chiste, ¿verdad? Mejor de cantar, cuéntese un chiste. No, no traigo chistes en la mente. Güey. Si no soy el Brincos Dieras, güey. Oye, pa, bueno, vamos a decir, qué bueno que regresaron, manden saludos, pues ahí estás, José, ¿qué? Juan José, Correjo, Veloz, chinga, Veloz, Velaz, ¿qué? Ah, me pinche de tu taza de la verga. No, es que está bien lejos este pedo, como 7 metros la pinche televisión, ya ni chingan. Pon otro. Está bien que sí veo bien, pero pues, tampoco, ¿verdad? El teléfono. Ah, mira, mi mamá me acaba de dar una saludos de Rincón de Romos, Aguascalientes. Ahí vamos a estar en. ¿Cómo se dice? Pues en Rincón de Romos vamos a estar en un evento privado también el día 28. No me acuerdo si de este o del otro. ¿Cuándo para Monclova? Pues nomás que nos inviten. Judith. A ver, Don Gil. A ver, otro saluditos ahí, producción. Producción desde arriba, se escucha todos sus ¿cómo se llama? Sus risas y todo. ¿Se están riendo por el podcast o qué chingados están diciendo? Porque me da mucha curiosidad. Hola, les gustó verlos. Ya se les extrañaba. Soy Karen Chávez, de acá de Apodaca. Soy fan número uno de Don Gil. Don Gil, cántela de Viejo Lobo. A ver, ahorita es el Viejo Lobo, Don Gil. ¿Cómo va, güey? Ah, la de... ¿Cómo va la de Viejo Lobo? La de... Ah, no, esa es la de Lobo Lobito, ¿no? La de... ¿Cuál es, Viejo Lobo? ¿Cuál es? Es que la grabamos hace poco. Ah, la ya de... Ya no me acuerdo ni madre. Mujeres hay de todas para aventar. Ah, no, esa es otra. No mames, ya me acuerdo. Yo me voy con todo cuando veo el coqueteo de otros ojos. Pero, ¿cómo empieza, güey? No sé. Arriba. Yo me voy con todo. Cuando veo el coqueteo de una dama. Sí, no, Arquín. No, güey. No, entonces... de unos ojos. De una... Ah, la idea es esa. La idea es esa. Dijo Chespirito. Sí, no, ya que no me acuerdo, no la cantamos, porque pinche Tito no me deja cantar esa rola. No más quiere mamar él. La verdad siempre lo dejo brillar, Don Gil. Acabamos de estar en el Club de Leones y Don Gil canta más que yo, Don Oye, Gil. Muchas gracias a toda la gente que asistió ahí al Club de Leones. Ahí, cuenten experiencias de lo que han vivido en estos 5 meses. Si te contara, compadre, chinga, es que no puedo contar muchas cosas. Pero sí han pasado un chingo de cosas, ¿verdad, Don Gil, en estos 5 meses? Y pues, pero la verdad, hemos estado bien, y pues todo tranquilo, Don Gil. La verdad, no hemos tenido así sobresaltos o no me acuerdo. A ver, ¿qué ha pasado, Don Gil? No le han robado nada. No le han robado nada. Gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Porque a Don Gil siempre le roban cosas. Ver, déjame ver la última vez que me han estafado. No le quedaron mal los de las gorditas y esas mamadas, ¿no, verdad? Tampoco. No, güey, ya, güey. Ah, fíjate, me pasó una mamada a mí, Don Gil. ¿Dónde? Estaba yo ahí en mi casa. Estaba yo dormido, era un domingo. Y yo dije, chingada madre, ¿qué pido de comer? No, pues dije, no me quiero levantar más. Y como siempre, vengo a un sote. No, Gil, pues nomás, pues venía de trabajar, Don Gil, también se vale, ¿no? Entonces pedí una hamburguesa, dije, son una, las del Wendy's, esas pinches hamburguesas, no están chidas, están más o menos, pero pues son las que me llegan de volada. Oye, pedí un pinche Wendy's, de volada, un paquete ahí, paz, y nunca llegó, pero el peor fue que me quedé dormido un ratito y luego salí, dije, este puto no llegó, y allá aparecía ya, que ya había entregado la pinche hamburguesa, Don Gil.
Se la comió él todo. Aguas, aguas. Y entonces estaba bien enojada. Dije, este juez, su perra madre, no me dio la hamburguesa. Y empecé ahí que puras tachas, o cómo se llama, ahí que puro cero. No, ¿cuánto calificas cero? Y la chingada, puro cero. Y la chingada, y no, no. Y le puse en comentarios de que no, pinche vato, no me trajo la hamburguesa. Le voy a tocar con la hamburguesota. Déjame te digo. Y luego de repente dije, pues la voy a volver a pedir, no creo que vaya a mamar de nuevo. Entonces ya volví a pedir la hamburguesa y ahora sí llegó el vato y todo. Traía demasiada hambre. Sí, pues llegó y ahí chingé la hamburguesa. Y luego al otro día salí, güey. Salí ya al otro día de mi casa y luego así el volteo. Ahí estaba la pinche hamburguesa en la banca, don Gil. La dejó ahí el puñete. Ahí dejó en la banca con dos cocas. Había pedido dos cocas también. Y pues ahí se quedó la pinche hamburguesa. Entonces, pues el vato yo no tuvo la culpa. Yo creo que te estaba tocando ahí y aguas, no saliste, aguas, ¿dónde, güey? ¿Dónde, dónde? ¿Eh? ¿Dónde? Te estaba timbrando. Ah, ok. Tocar. Güey, Tito, estás tomando mucho, güey. No, don Gil, nada más es un tarro. Lo que más estoy viendo ahorita es que no trae nada de cotorreo, don Gil. A ver, pásame otra vez el mensaje. Trae nada de cotorreo, don Gil. Lo primero que le dije, ¿qué onda, don Gil? ¿Se va a poner las pilas? O sea, este wey, la, no, pa, no, pues es que... Es la primera fecha, güey. O vas a jalar o no vas a jalar. Sí, güey. O lo vas a hacer bien o no lo vas a hacer bien. Sí, güey. Don Gil fue el que estuvo empujando, aguas, aguas. Vamos a hacer el podcast, güey. Necesitamos hacer el podcast. Dice, saludos de Loreto. Es que yo con presión no jalo, güey. ¿Cuál presión? Con presión no jalo. ¿Pero cuál presión? A mí es lo que me salga, güey. Cuando me estás presionando de que traía esto, a mí dime cualquier mamada y yo jalo, güey, pero no traía esto. La paleta, aumenta la paleta. Saludos desde Loreto, Zacatecas, guapo. Y suegro Don Gil, ya hacían falta para hacernos reír, canten la... Déjala que vuelva. ¿Cuál es esa, Don Gil? Por la que dan la nueva ahorita, güey. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Esa es, ¿no? Dice, no hagan enojar a don Gil. Don Gil. Es que lo que pasa, güey, la mera neta usted. A mí se me hace que el pinche pedo es que aquí hay mucha pinche amplitud, güey. Allá cuando estábamos en el pinche cuartito, como que el pinche cuartito... Era obsceno de amar, que me daban ganas de decir un chingo de mamadas. ¿Y por qué ahorita no, don Gil? Espérate, ahorita. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahorita, espérate, güey, es que me voy aclimatando, güey. ¿A qué chingada te estás aclimatando? Al sistema. ¿Cuál nuevo, sistema? Wey, no hay ningún sistema, es lo mismo. Bueno, pues dale, güey, dime cualquier cosa. Todo es lo mismo, don Gil. Todo es lo mismo. Dime cualquier cosa. Oye, te voy a decir algo, fíjate que me salió, don Gil. ¿Qué te salió? Ahí por la casa me encontré unos dientes. De ¿unas placas? No, me encontré unos dientes. Así de esos, eran... Ya ves que a veces te ponías unos así con colmillos. Son placas. Ah, dientes de esos pinches dientes. No, de, pero eran de otro... son de otro material bien raro. Así como de plástico. Dije yo, la verga. Pues se vino de plástico, güey. Fíjate, dije yo, a lo mejor se vino a dar una vuelta a Drácula, la verga, por acá. Tú nunca has pensado que... Está bien, porque si ya no traes las placas, se siento ¿tú nunca has pensado? ¿Tú nunca te has puesto a pensar que de repente todos traemos... como que una onda así como Drácula? O sea, que todos así como que aguas, aguas, queremos chupar sangre. ¿Sangre o qué? ¿Nunca te ha pasado eso? Así nah. Como que de repente así como... como si fueras Drácula. Cuando hubieras encabronado, ¿qué? Imagínate que don Gil Drácula, de cuenta que fueras don Gil Drácula. Nomás ya traigo dientes, güey. Pero los tuyos... ¿Antes sí te parecías a Drácula con los dientes que tenías antes? Antes parecía un pinche pordiosero con los pinches dientes. Todo por acá. Pero imagínate que hubiera sido Drácula y nomás una pinche estaca, chingar a tu madre, pum, con una estaca. ¿Sí sabías que tenías que... para chingar a Drácula necesitabas una daga pero, de esa? Pero una estaca, pero que tenía que ser de madera, no sé, una madera especial. ¿Qué se llama? No, no es cierto, tenía que ser de plata. Tenía que ser... Son las balas. Bueno, pero ¿cómo se llama? ¿A quién le dicen estaca, don Gil? Puñetas ahí de la tele, sí. Bueno, total, a Drácula lo mataban así con ese pinche pedo, don Gil. Pero yo creo que todavía existen... Pero también los... cuando ya se hacía de día, güey. Que se hacía de día y luego le calaba el pinche sol. Pero esas son en las películas del santo y ese pedo, ¿no? Pues sí, güey. Yo creo que no hacía eso, no, yo creo que ese es puro son pedo. Son las únicas que veía yo, güey. Esas son las que se metían en un sarcófago, ahí, wey, ¿no? Don Gil, ¿cómo ve lo que esta madre que compré? Ah, está con madre, güey. Ya, güey. Don Gil, nos vamos a poner bien pedos, don Gil. Y si no es la idea. Yo dije, no, este pinche miércoles ahorita me voy a poner...
Después del podcast me voy a rezar. Te voy a chingar los tránsitos. ¿Eh? Te a chingar los tránsitos. No. Que nos diga las personas, que nos diga la racita si está bien este horario. Y que si les está gustando. La verdad, es el primer podcast que tenemos en mucho tiempo, don Gil. Andamos descanchadones. No, pero... no, usted está... Porque, a ver, ¿cuál pinche descanchadón? ¿Por qué descanchadón? A ver. Ah, por cierto, estoy jugando fútbol, no le había dicho. Llevo un vergo de goles, don Gil. Lo que único que no puedo... Pinche tito se echa porra solo, güey. Lo único que no puedo es con esta pinche rodilla, don Gil. Yo te voy a decir una cosa, güey. Dale calmado, güey, porque yo ando todo jodido de la rodilla. Te voy a decir otra cosa. No, si ando todo moretoneado. O sea, traigo un chingo de moretones aquí. Pero ¿sabes qué es la ventaja del equipo que yo traigo, don Gil? Que traemos un... Haz de cuenta que la portería mide como... no sé, ¿cuánto es...? No sé, don Gil, no sé de metros. ¿De cuánta gente juegan, güey? Yo te digo. De 7. Mide pinches 3 metros. Tres metros es un chinga, don Gil. 3 metros son las normales, ¿no? Las de... No, se mide más, güey. No, don Gil. No, nada que... Bueno, hay un güey que diga ahí. Bueno, el pedo es de que este puto se pone en el medio y está bien gordo. Saludos para mi compadre. Está bien gordo y se pone en medio y nomás queda tantito así para los lados, la pinche portería, güey. No, güey, y luego le meten el pinche bueno y siempre le pagan en la panza y la chingada. O sea, que no le meten goles. Sí le meten, cuando le mandan por abajo, vale verga, no se alcanza a agachar. Pues sí, no sé. Pero es garantía porque pues toda la raza pues obviamente tira por arriba. Pero juegas con puro pinche viejito, ¿no, güey? No, don Gil, puro de la... Son veteranos. Ya valió madre otra vez, le dije. ¿Por qué? ¿Para qué empiezas a tomar si vas a empezar a tartamudear? Ya estás empezando a tartamudear. ¿Cuándo tartamudeé, güey? Ahorita estás tartamudeando. No. Tú eres el que está tartamudeando, güey. Tú estás tartamudeando. Tú eres el que te está trabando. A ver, haz tu pinche trabalenguas. Ya se habla, que eres buen y sano, güey. A ver, háblale tu pinche trabalenguas. A ver. ¿Eh? ¿Has hecho un trabalenguas? A ver, La del paca... ¿Tu chico machaco? No, la del pajarico... ¿Cómo la de pájaro caripocapote? Pájaro caripocapote de la capotadería. No. Pájaro caripocapote de la cabri... A la verga, yo tampoco me sale. Pájaro, ¿qué pedo tiene ese pedo? Tiene como que, ay, digo, la chingada me está poniendo muy pedo. Esa mamá, quién sabe que está tan brujada, güey. Pájaro caripocapote de la caripocapote. No, pájaro caripocapote de la caripocatería. Estoy dando mejor que tú. Ya... A ver, vamos a aventarnos un 4. A ver, yo sí puedo con un 4, a ver. A ver, un 4 invertido. Ahí está. Entonces andamos bien, la verdad. Güey, date tú. ¿Cuatro, don Gil? ¿Un 4? Yo estoy jodido de la rodilla, güey. Date de la otra. No, pues... Avéntate un pinche 4, hombre. Soy zurdo, güey. No hay pedo, avéntate un 4. A ver. Mira si se hace. A ver, espérate, pero es que esta rodilla la tengo jodida, espérate. Yo ando con madre, don Gil, mira, para que vea toda la raza. ¿Qué tal así? Así sale con madre, Andamos bien, don Gil, andamos bien, pero sí me... Sí. Pero yo muy a huevo camino, güey, no mames. Se me está subiendo para la cerveza, don Gil. Yo creo que para la próxima semana... Además, ¿para qué pusiste eso si íbamos a traer esto? Esa madre es la que está cagando el palo, güey. ¿Por qué, don Gil? Ya está caliente la pinche cheve, güey. Oye, habíamos dicho que nos íbamos a ir del podcast hasta que nos acabáramos esa mamada, no podemos irnos... Y todavía queda un chingo, entonces yo creo que hoy te vamos a decir puras pendejadas. Digan, más de la que decimos. A ver, vamos a ver qué chingas dice. Digan el del camarón, caramelo, caramelo, camarón. A ver. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Don Gil. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. No, bien. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. ¿Cómo se llama? A ver, árbol que no hace torcido jamás su tronco endereza. Ah, no, esa es una rola, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Árbol que no hace torcido. Hacer una canción. Árbol que no hace torcido jamás su tronco endereza. Aguas. ¿Cuál es esa canción? La de Simón, Simón. Pero que no era Simón, el que acá, que era acá, lesbiano. Por eso, don Gil, ese güey es... ¿Se acuerda? En la calle de un hospital... A las 8:56 nació Simón. Era el orgullo de don Andrés. Lo tenía pies. Y fue criado como los demás. Con mano dura, con aguas. Ese fue el pedo. Oye. Ese fue el pedo, que lo criaron con mano dura. Y le gustó.
¿Eh? Sí, no, es que era mano duro, pero con el dedo así. güey. No, pero espérate. Sí. ¿Sí supiste de un vato que andaba ayer, güey? ¿En dónde? Que iba por la pinche carretera y traía ahí una pinche, un camello y se le cayó a la verga. ¿Pero allá en Arabia o qué verga? Aquí en Monterrey, güey. ¿Pero un camello que tiene que estar haciendo aquí, donkey? No es su hábitat. Pero era una botarga de un camello, güey. Se le cayó de la camioneta y hizo un desmadre, güey. ¿Sí? Un desmadre. Oye, te voy a decir algo. Hace poquito fui también a un pinche zoológico que está ahí. No sé si has ido, don Gil, si has llevado a tus nietas. Está en las Grutas de García y más adelante hay un... Sí, el Cempalo. No, ese no, es otro. Hay otro. Cempalo. Hay otro más chido. Luego, ¿dónde, güey? Por las Grutas de García, más para allá, no sé cómo chico se llama. ¿Pero más para allá para dónde? Rumbo. Llegas a las grutas y le das para adelante. Le sigues como si fueras para otras grutas. Bueno, el pedo ahí fue que llegué. Ay, güey. Hay un chingo de animales. Ándale, güey. Siempre me está criticando a mí que estoy repitiendo. Es que tiene mucho gas este pedo, don Gil. ¿Eh? ¿De dónde, güey? Pues no sé dónde chingado, don Gil. Es cerveza. Vamos a terminarla. Bueno, aquí el punto, don Gil, es que había unos pinches camellos ahí. Pobrecitos camellos. O sea, yo también, la verdad, yo cuando veo ese pedo digo, no debería de existir. O sea, haz de cuenta que era un pinche 6x6, dos camellos. Dije, no mames, estos putos deben andar en Egipto. Ahí ¿de qué tamaño estaban los camellos? Pues chingones, pinches camellones así. Pero están así, no hacen... ¿Era un camello y una camella? ¿O? No sé, porque no se las... No averigüé. Pero le hacían... te lo juro que no estaban así. Y luego le hacían así. Pues si estuvieran en todo un pasezón. La pinche lengua así. Sí, como si anduvieran bien drogados. Y dije yo, y luego con soquete y la chingada. Y yo dije, no es vida. Y luego compré así unas mamadas así que les dabas unas zanahorias. Y comiendo zanahorias, dije yo, nunca en mi perra vida. No, güey. También comen zanahorias estos putos. Sí. Y luego dije, ¿sabes qué? Y luego zanahorias, y luego también había unos tigres y la chingada. Eso sí, vi un león. Hablando de los tigres. Espérate, vi un león, don Gil, y eso sí me impresionó. Dije yo, ala, a ver, si te metieras a la jaula con los leones, date cuenta, parado, don Gil. Aguas. Parado, el pinche león está de más o menos del vuelo de nosotros, parado, el puto. Imagínate que se levante de patas, se levante de manos. ¿Cómo se llama? Patas, ¿no? Manos. Bueno, patas y manos, pero los pinches leones están más Bueno, a lo que voy. Están más chingones. A lo que voy es de que a mí sí me da lástima cuando veo animales así. Por eso yo mi gato siempre lo dejo libre, el puto. Tiene como tres familias ya. pero ese pinche gato ya. Pero es feliz. El vato más lo es feliz, sí, lo dejo salir y nomás... Nomás le anda coge. No, él no. Él usa preservativo. Sí, lo enseñé desde chiquito. Preservativo, no mames. Sí, bueno, huevo, se pone el tiro, pues... Algo le tengo que haber enseñado. Si no crees que va a andar así por wey, la vida, y el pinche león... Te pueden pegar una enfermedad. El león no se la jala ahí. Yo creo que sí, nomás que no lo veo. Con las uñas. Nomás que el güey es bien sordeado. Digan... ¿Qué? A ver, ¿qué íbamos a aventar? Digan del pecho al codo y del codo al pecho. Del pecho al codo y del codo. Del pecho al codo y del codo al pecho. Aguas, aguas. ¿Qué dije? No, pues lo que dijo. Del codo al pecho y del pecho aguas, al codo. Aguas. A ver, a ver, seguimos ahí adelante. Con más saludos vamos a decir, digan. No, así ya le dijimos, no mamen. A ver, compadrito, ponme otra ahí. A toda la producción les vamos a mandar un caluroso abrazo porque ya los perdonamos, porque era el primer programa, compadre, ya sabemos cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Y todo el pedo. Dice ahí, hola Tito, ¿cuándo vienen a San Buenaventura, Coahuila? ¿Sí te acuerdas de San Buenaventura, don Gil? Sí, ahí está de Monclova para allá. Pues sí, o sea, huevo. Pero si te acuerdas de algún... de volada, güey. Por eso, ¿te acuerdas de algún evento ahí? Mándame sí, saludo tengo... para que escuche mi esposo ese, le robaron y que soporte. Ah, ok. Un saludo para tu esposo y que soporte que le quedamos gordo, qué ver. Ahí fue donde nos robaron el sombrero al nieto. Ah, sí, ya me lo sé. Es que eso no lo podemos contar en la televisión, porque no podemos andar en esos temas tan escabrosos. Saludos desde Mexicali. Fíjate, Mexicali, nunca hemos ido a Mexicali, ¿verdad? ¿Mexicalifornia? No es Mexicalifornia, es Mexicali. Mexicali es Baja California. Baja California. Saludos desde Chicago, viejones. Saluditos. Ya vamos a ir a pronto a Chicago, ¿va, don Gil? Sí, ya tenemos unas fechas para allá, pero todavía no se amarran. Ahí nos avisa si hace frío, va a poner su chamarra y la... Tito, te estoy viendo en acá desde McAllen
y solo quiero escuchar un poco de esa canción, Déjala que vuelva. Volverá, déjala que vuelva. Ahí está, un poquito, ¿verdad? Quería escuchar un poquillo. Saluditos, claro que sí. Sonia, Arévalo, César, hay que canten la de Estrellita. Que te tiene hasta la verga, Estrellita, ¿verdad? Hoy, no, pero es que hoy, la gente es lo que pida, güey. Pero hoy no, pa, hoy no se me antoja cantar Estrellita. Cántale un pedacito, güey. Estrellita, dile por... O sea, no traigo voz de niño ahorita, ni madre. A ver, no. A ver, dice aquí. Hola, Tito Rodríguez, ¿me puedes enviar saludos, porfa? Saluditos, Fabiola. LP. LP, ¿verdad? Sí. LP, no, son los discos que vendían antes. Oye, ¿te acuerdas cuál fue el primer LP que tú compraste cuando eras joven? Hace un chingo. Fue de... ¿O nunca compraste ningún LP? Bueno, no compré LP, güey. Compraba ¿Nunca esos... compraste esos acetatos o cómo se llamaban? No, sí, pero compraba los sencillos, güey. ¿Pero por qué no los complicados? No mames. No, eran los sencillitos, eran unos disquitos así, güey. Pero eso no había... Nomás venían dos canciones. No había DVD, Don Gil, no había DVD en ese entonces. No, pero nada. Había de esas pinches madres así grandotas. Eran discos, güey. ¿Cuáles discos? Eran discos de acetato. ¿Y dónde los ponías? Mandaban una pinche promoción, güey. ¿A cuál promoción? ¿De qué estás hablando? De los pinches... ¿Pero dónde los ponías? Si los pinches tocadiscos, así chingonzote. Ahí le dabas, güey. ¿Pero cómo daba la vuelta? Estaba chiquito, o sea, no alcanzaba esa madre, ¿no? No, sí, güey, estaba así chiquito el disco y traía dos rolas. Y también lo podías, poner así También, en la grande. Aguas. Haz de cuenta, podías poner el LP o si no, el sencillo. Siempre fue ese pedo, güey. Saludos desde Zamora, Michoacán, nos andan diciendo por ahí. Saluditos a toda la raza desde Zamora, Michoacán. Ya los quiero ver en Tamasopo. Este próximo domingo estamos en Tamasopo, toda la raza. De allá, de Tamasopo. Saludos desde Saltillo. ¿Doña qué? Dominique. Ah, Dominique. Oh, está bien cabrón, está muy lejos. Reina Sanz. Saludos. Parangaricutiri Mícuaro, compadre. Parangaricutiri Mícuaro, a huevo que sabemos decir ese... Reinita. Don Gil, ya estamos llegando al final del programa, Don Gil. ¿Quieres agregar algo? Que nos diga la gente si quiere que nos quedemos un poco más. Sí, porque empezamos ya tarde, si quieren, nos quedamos, pero Yo creo que por ser el primer programa, Don Gil, estamos muy, muy contentos porque es el primer programa. Volvimos después de ¿cuántos meses? Como 4 meses, ¿no, Don Gil? De estar sin el podcast. No, güey, tenemos un chingo que no hacíamos el podcast. Don Gil, habíamos tenido, la misión era acabarse este pedo y fíjate, ni pudimos ni acabarnos este pedo en una hora, Don Gil. Te dije que empezáramos a mamarnos antes. Aguas, ¿eh? aguas, Don Gil. Pero nada, no, me estaba restringiendo, güey. Me estaba restringiendo. Que no tome tanto porque va a andar pedo. Yo le dije. Se me ocurren más mamadas, güey. Yo le dije, Don Gil, no tome tanto porque si toma tanto, aguas. Ya cuando entremos al programa ya va a estar usted borracho. Y cuando estaba así, ¿de qué se trata, Don Gil? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Además, ahorita lo veo... Hoy, la neta, no trae cotorreo, Don Gil. Anda así como que no traes cotorreo, ¿eh? Estoy descanchado, güey. Estoy descanchado porque... ¿Cuál pinche descanchado, hombre? ¿Qué tiene que ver eso, Don Gil? Porque antes hacíamos el programa en un pinche cuartito de 4x4, güey. ¿Y qué tiene? Estaba... la misma mamada. Hasta que se la verga todo hasta allá, güey. ¿Y qué tiene? Pero, pero tú... Espérate, no. ¿Tú para qué estás viendo para allá? Ya para otra me va a valer verga. ¿Pero por qué para la otra de una vez? Si estamos aquí, era ping-pong aquí nada más, ping-pong. Ping-pong es un muñeco. Pero bueno, toda la raza que nos ha acompañado el día de hoy, le agradecemos mucho. Nosotros aquí queremos seguir viéndolos. Dice aquí, dice, salúdenme. Y sí, es media hora noche aquí en Nueva York. Mírate, nos están viendo desde Nueva York, Don Gil. New York. ¿Sabes esa? ¿Y qué hora son? ¿Sí te acuerdas de esa mamada? Del güey ¿cómo se llamaba ese güey? Frank Sinatra. New York. Algo así, ¿no? Pero allá es más tarde ahorita, ¿no? En Nueva York. Pregúntale, sí, yo creo que sí, Don Gil. O es más tarde o es más temprano, una de dos. Saludos, estoy en Poza Rica. Poza Rica, Veracruz. Bueno, Don Gil, no se vayan, quédense más tiempo. Mira, nos quedaríamos más tiempo, pero como es el primer programa... lo que queremos hacer es ya empezar el programa con,
pues con un poco de comedia y todo el rollo, pero el próximo miércoles, no se lo pierdan, a las 9 de la noche, Padre Tan Padre, Hijo Tan Hijo, el podcast, y con Don Gil recargado, porque Don Gil el día de hoy, como él dice, viene descanchado, mira, no trae cotorreo, Don Gil, hoy vino sin cotorreo, literalmente vino sin cotorreo, lo veo así como que muy, muy, así. Pues es que dame pie, güey. ¿Cuál pinche pie tenga? Ahí le va. Que la No, dame pie, o sea... Pinche tutor es el que no trae nada, güey, en la buchaca. Chinga, pues yo le dije que usted no trajera. No trae nada, o sea, dime y yo te digo. Ah, bueno, dime. Yo dime. Le digo, dime, pajarito, aguas, aguas. ¿Por qué las noches no yo la única que se aventó ahorita fue la del pajarito ese, que no lo he entendido. ¿Y luego los mecos del gallo qué? Por eso, esa es la que se aventó. Pero mira, vamos a dejarlo así. A toda la gente le agradecemos que nos haya acompañado en esta bonita noche de miércoles. Nuestro primer regreso al podcast, nuestra cuarta temporada. Les prometemos que seguiremos haciendo cada miércoles el podcast. Es que espérenos, espero les haya gustado la escenografía, les haya gustado el nuevo formato, la nueva imagen. Y esperen los nuevos podcasts, vamos a venir recargados, se los prometemos. Como dice Don Gil, es el primero, estábamos un poquito descanchados, pero ya vendrán los mejores podcasts. Así es que espérenos cada miércoles, 9 de la noche. Usted sabe, usted... Ya vas a empezar. Ustedes saben cómo nos las gastamos. Yo lo que voy a decir es una cosa, Don Gil. Si va a tomar, que no se le trabe la lengua. ¿Y tú no tomas? Yo, pero no se me traba la lengua. Pues toma. Pero bueno, saludos, Don Gil, por este primer programa de Padre Tan Padre, Hijo Tan Hijo, el podcast. Y ojalá sean unos... Chingo. Yo quiero que en los próximos días empiece a comer payaso, la chingada, para que venga un poquito. Pero se me hace a mí que todo el pedo fue este pinche tarro, que está muy pesado. Yo pienso que la próxima vez hay que traer unas caguamas. Esta mamada no me gustó tanto, aguas, aguas. No, se me hace que no vale verga eso, güey. ¿No está con madre? No, güey, mucho pedo. Está no, pues no tiene pedo, nomás le haces así. Ay, güey, si nomás le haces así y sale. Pero bueno, nos vemos a la próxima, próximo miércoles 9 de la noche a través de Remex Live, Remex Music y las páginas de Los Reyes del Camino. Padre Tan Padre, Hijo Tan Hijo, el podcast. Nos estamos viendo y volvimos a la carga. El podcast.